Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos aquí para encontrarnos y reflexionar sobre el cierre de esta jornada. ¿Qué tal? Buenas noches, familia. Bueno, es una alegría volver a encontrarnos y poder reflexionar un poco estas cuestiones que hoy, como ser en el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a animarnos y nos invita a no tener miedo. Entonces, vamos a escuchar justamente el Evangelio de hoy y a pensar un poquito, a reflexionar un poquito y a ver qué sale de todo esto. Bien, vamos a escuchar hoy a Mateo, en el capítulo 14. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pero saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres el Hijo de Dios». En este pasaje encontramos al comienzo un Jesús que va a orar y que invita a sus discípulos a subir a la barca, a que se aventuren a caminar, a cruzar esos mares bravíos. Allí encontramos la tormenta, el viento contrario, el miedo. Esto nos hace pensar. Jesús pide, nos pide que caminemos nuestra vida. ¿Y cuántas veces en nuestra vida encontramos esos vientos encontrados, esos vientos cruzados, esas tempestades? Y no siempre estamos seguros de que con la oración Dios y Jesús nos están acompañando. Muchas veces no confiamos en el Señor. Creemos que nuestras fuerzas flaquean, que no vamos a poder iniciar esta travesía, que no vamos a poder iniciar este caminar. Y esto es lo que nos pide hoy el Señor. ¿No es cierto? Que podamos y tengamos la fuerza para encarar este camino, este viento que nos atraviesa. Bueno, Jesús acá en el texto les dice a los discípulos: «Ánimo, no teman, soy yo». Y Jesús siempre nos está animando, y nos está un poco quitando el temor para afrontar ciertas cuestiones de la vida. Seguramente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en el ámbito del trabajo y de distintos lugares donde vamos circulando por nuestra vida, hemos tenido que atravesar muchas veces caminos sinuosos, caminos que nos han costado caminarlo. Y siempre reparamos un poco en Jesús, que es Él el que nos da ánimo y nos da esperanza y nos quita un poco el temor. Pero muchas veces, es decir, nuestra falta de fe, en nuestra falta de esperanza, nuestra falta de creer, nos hace tambalear y perder el rumbo del camino. Pero ¿cuántas veces el camino se nos presenta sinuoso? Entonces, si tenemos fe en el Señor, si tenemos esperanza, es decir, si caminamos el camino
con la verdad, con la justicia, con la tolerancia, con poder pensar en el bien común. Muchas veces seguramente vamos a poder sortear las dificultades del camino y no tener temor. El asunto es tener fe en Dios y poder actuar desde los valores que Jesús nos enseñó. Entonces así seguramente vamos a poder transitar los caminos, por más sinuosos que sean, con dificultades, pero trataremos de atravesarlo lo mejor posible. Bueno, es una alegría haber compartido con ustedes. Nos encontraremos en otra oportunidad. Que tengan buen descanso y que sigan reflexionando sobre estas cuestiones. Bueno, así, con estos pensamientos de cómo podemos anunciar este mundo nuevo, esta vida de valores, como dijo Eduardo, cómo la podemos llevar adelante, vamos a despedir este domingo y vamos a desearles a todos ustedes un buen descanso. Hasta mañana, familia, Dios mediante.